Hola amigos, aquí me estoy hoy jueves, día de exposiciones en Art Factory, en The Corner Gallery, una de las galerías ubicadas aquí en el Distrito de Arte de Las Vegas, exhibiendo la exposición de, una pequeña exposición colectiva. Estamos entre otros artistas. Un artista joven que hace estas fotografías sobre sobre el tema del graffiti en diferentes espacios. Está bien interesante. Graffiti en espacios comunes, en edificaciones, que es tan importante. Pinturas en California. Aquí les hago un paneo a mi panel, donde estoy exponiendo algunas piezas del tema, el tema de las expresiones de la serie Los Rostros del Silencio. También este abstracto, que es sobre un abstracto que había hecho sobre un poco semejando la figura de nuestra isla, de Cuba. Y aquí otras piezas recientes del tema de expresionista. Aquí unas piezas más pequeñas. Grabar ahora porque se está esperando las personas, porque acá los jueves es el día que vienen las personas ya más interesadas en comprar piezas de arte. Hay más tranquilidad, es como más profesional, y el viernes es la feria de arte que se hace el primer viernes de cada mes. Yeah.
acero, vean, o sea, trabajos hechos en acero con el uso de antorcha de fuego. Nina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Dime algo de tu obra. Gracias, gracias. Muy interesante. Gracias. ¿Cómo se te ocurrió hacer esta pieza? Queda muy interesante. ¿Y te ven cuando no te queman las manos? Utiliza, no, me imagino. No, mucho tiempo para hacer una pieza. Oh, sí. Y no utilizas color ninguno, solamente los colores son los que salen de la del fuego, ¿no? De la. Oh, qué interesante. Ya. Y luego que le das como una pátina, como un barniz, no, o algo. No, porque eso se va a oxidar. Bueno, pues esta es la obra de la artista Nina Piodela. Si están acá en Las Vegas, pues pueden venir a visitarla acá en la galería de Corner Gallery. Junto con bueno, los otros artistas que tenemos acá, como Josie Neyman, que es un muchacho que hace, un artista joven que hace estas piezas.